Lucas Mareque en la marca Lillo. No puede Lillo, sigue Mareque, siempre Mareque, intentaba cortito para Soriano. Cortaba muy bien Di Benedetto. Sale el 6 del Magro. Di Benedetto. Altamirano. De vuelta Cángel, mano a mano. De pinta Cángel. Cángel atrás, Vergara, centro. Viene, segundo palo. La quería bajar Núñez, el corner, tiro de esquina para Boca Unido de Corrientes. Van los colorados. Y van a tener 4 minutos más. 15 minutos y el gallego va. La pelota para Fergonzi, que parece no va a llegar. Con lo justo, bien por el 7. Ostakiewicz. Va Ostakiewicz. No la pudo bajar bien Rojano. Recuperación, buen anticipo de Di Benedetto. La tiene Federico Guerra. Juega atrás para clarificar el juego. Se viene Ostakiewicz. El pelotazo para Coria. Buena defensa ahora de Matías Di Benedetto. Sabe que lo quiero. Isco, el pelota se largó. La viene a buscar Pacerini. La pelota a su costado, lateral en ataque, corresponde al equipo de piso. Y se viene Italiano con Bombach, con el recién ingresado, con Navarrete. Se viene Nicolás Navarrete, viene el centro. Se salva Almagro. No desaparece el peligro en esta primera vez metropolitana. Ahora sí ha decaído la primera etapa, ¿no? Bastante. Es que contamos pocas situaciones de gol, si te pone a repasar, Pécora. Las tres de Holgado. Ya se acerca a pedir Vega. Se muestra Santana, sin embargo, elige a Vega. Va a ir contra el córner y contra Di Benedetto. La cubre de Almagro. Saque de arco para el tricolor. El director no se le escapa una, ¿eh? 18. Canje le va, canje le va. ¿Esto es córner? Es lateral. Como se nota que no miran en casa, ¿no? Lateral derecho. Toca para atrás. Y Español que arma el ataque otra vez. Fergonzi va por derecha. Busca la conexión. Y hay otro lateral en favor de Español que se va acomodando en ataque. Se pone lindo el partido. Hay más espacios. Y se viene Navarrete. Sí, que es ligerito. Y se viene Rojano. La tiene que sacar al córner Di Benedetto. Va Vergara. Va Baroni. Centro de Baroni. Llovido y alarga lo que salga. Ander en alto. Tiro libre en salida para Gómez. Lejos. Ahí cuando parte claramente inhabilitado. Jorge Achucarro. Despliega por derecha. Lo tiene Carrizo por el centro. Pisaba bien para afuera. Ahí va el 10. El anticipo, la pelota al lateral. Es su ayudante de campo. Y en cualquier momento se viene un cambio en el Tano. Se levanta la gente del Tano. Está mejor Italiano que Almagro. Y se viene Alderete, Fabio. Mirá. Se viene Alderete. Atención. Justito para cortar Di Benedetto. Gibelli. Va Gibelli. La marca finalmente Di Benedetto. La pelota al córner. Hay tiro de esquina para el cartero. Piris Alves anticipaba a Sanzotre. Presiona y gana Piris Alves. No busca Soriano. Al córner Di Benedetto. Será tiro de esquina. Lateral para Italiano. Lo hace Barrial. Lo busca a Catalán. La peina Catalán. Ahora quiere Coria. Alex Almagro. Isco. Pelotazo largo buscándolo a Pacerini. La termina sacando Di Benedetto hacia un costado. Llega la marca de cabeza para sacar el jugador Maciel. En la marca, Celso Esquivel. Vega que engancha, mete el envío de zurda, pero es bajo. Rechazaba Di Benedetto. En la pelea con Almagro. Y luego tendrá el clásico de las colectividades. Espera que se viene Bombach. Atención que va Gustavo, viene el centro por abajo. La sacaba. Para que la juegue Carrizo. López que la jugó para atrás, otra vez lo buscan a Carrizo. Y presa la eliminación de Inglaterra. Por ejemplo, bien marca Pécora, el local Inglaterra, la anfitrión del torneo. Es un placer acompañarlos. Va a buscar Barrio Nuevo, enganchó Barrio Nuevo a Fede. Barrio Nuevo quiere pasar. El cierre finalmente de Di Benedetto. Y en la platea se escuchaba tantos años jugando juntos. Claro, para Pani y Castano, dos históricos del tricolor. No pudo Ruizosa, la termina sacando Vanegas. Este es Di Benedetto, gana de cabeza. Quiere empezar a mostrar el hombre de más
Arce. Monje. Lo encuentra Piri Salves. La domina. Pero pierde ante Di Benedetto, que gana en la marca. El 6 que intenta enganchar. Sigue presionando, insistiendo Piri Salves. No podía cortar la Puy. Barrio nuevo. Primero pasa por Esteves. Esteves. La levanta Esteves. Pone el cuerpo Varela. Evita que se vaya la pelota. Va hasta el fondo. Ganó por potencia. Viene Varela. ¡Ah! La pelota al córner. La termina sacando Di Benedetto. Tiro de esquina entonces para el dueño de casa. Bien, decisivo. Corriendo Núñez para recibir. Corre Núñez para recibir. La perdió Núñez. Luciati que la sacaba. El lateral derecho será para Boca Unidos. Bater. Barrio Nuevo no puede. Cortaba Ronconi. Ahora sí Bater. El pase largo para Barrio Nuevo. Cubre Di Benedetto. Y juega hacia atrás con Agustín Gómez. El contrapierna. Y déjame decirte que ya Holgado picó el vacío solo también. Está dormida la defensa de Italiano en el principio. Y sigue Comunicaciones. Y viene Bater. Bater. Quería jugar con Pacerini. Terminó cortando Di Benedetto. Como bien marcaba usted, Lentini, porque Almagro ha tomado una leve mejoría en su primer tiempo. Tuvo las más claras en los pies de Holgado en el comienzo de la primera etapa. En el final, en el cierre, también Altamirano. Lateral de Monje, Soriano que peleaba entre dos y perdía con Di Benedetto. Que también juega atrás. Para el pelotazo de Gabriel Silva. Saca Almagro en el fondo, la hace rebotar. Lateral en salida del tricolor. Larga y le llegaron justito para la salida con Fergonzi. Lo anticipaba bien Di Benedetto. Y en la segunda, en vez de abrir, tira el centro que es despejado por el fondo de Almagro. Di Benedetto, saca de punto y para adelante. Queda Almagro y todavía Ruiz no presenta modificaciones. Centro al área, sale Agustín Gómez, el cabezazo para meterla en el córner del número 6. Por su mejor momento. Luis Sosa es uno. Arce en el magro. El remate cruzado. La termina sacando finalmente Di Benedetto. Lo marcaban tres. Sí. Y por eso la recupera bien Italiano. Ninguno de Almagro se acercaba para ayudarlo a Matías. El centro de Esteve. Buscaba el Colo Bacaría. La termina sacando Di Benedetto. Aquí otra vez. Flores. La pone adentro. Tratando de encontrar a Soriano. Piri Salves, la marca. Como local ha ganado los últimos 6 partidos, uno jugando en la cancha de JJ Urquiza, de todas formas. Correcto, porque se estaba resembrando aquí el estadio. Bien por Santiago López, volviendo por su banda. De primera jugaba Carrizo, de primera también Aníbole. Pelota larga para el 10. Y ahora por izquierda se despliega Sansotre. Una acción, 8 goles acumula el juvenil delantero de Fénix. Que habla, ahora acelera a sus compañeros y también discute con los centrales de Fénix. El centro de Pinto, va a buscar Coronel, peina Coronel a la puerta del área. Atento Di Benedetto para despejar. En esta categoría, la subida de López, lo buscaba Aníbole. El rechazo largo arriba, desactivar la bomba. Tengo para compartirle después, Lentini, un dato de Almagro, estadístico. ¿Lo quiere ahora? ¿Cómo no? Arce es el 10º. El público de Almagro a cantar bien fuerte en los últimos minutos para aguantar el 0 en su arco. Mantener la victoria necesaria. Y Piovi por hacer el gol, por jugar un buen partido en la mitad de cancha. Parece que ha sido uno de los puntos altos también. El que sube por derecha es Monje. Se mete en el área Piri Salves. Espera Soriano. Devuelve Di Benedetto. Anticipaba. Aunque pedían con la mano. Arce, sin embargo, sigue la acción en la mañana del 3 de febrero. Envío largo de Esquivel. La baja de Picho Cassini. La devuelve por los aires. Ahora rechaza de cabeza Di Benedetto.